Siempre es un gusto saludarlos. Me da gusto verlos porque hace rato no nos tocaba saludarnos. Y pues es que en estas fechas que ya empieza a ser como que dizque fin de año, que yo la verdad no he visto ni posadas ni nada y ni cómo, porque con este rollo que sigue, pues no puedes ni estar pensando en salir o hacer algo. Entonces yo sigo aquí en la cueva. Y bueno, aparte de primero, agradecer a todos los que han donado carritos para ahora que vamos a regalar a Nariz Roja. La neta, muchísimas gracias. Ahí hemos empezado a subir algunos y hubo algunas otras personas que no, es de corazón cañón, han hecho aportaciones muy chidas. Les agradezco muchísimo eso. Vamos a ver si le pasamos. Pues ahí a una cuadra está el Hospital Civil Viejo y pues veremos con los niños del pabellón de infantes también regalarles, que yo creo que vamos a superar este año. Y bueno, ya veremos el próximo año cómo le hacemos y qué más hacemos. Pero para este año, muchísimas gracias a los que han donado. La neta, de corazón se los agradezco personalmente. Y pues también Lalo y todo el equipo de Antixus. La neta, sí, qué chido que nos han echado la mano para entregarlos. Y ya después grabaremos el día que estamos ahí con los poquitos niños que se puede ir haciendo cada día, la entrega de los carritos. Pero pues gracias. Segundo, ¿saben que en estos días estuvimos platicando acerca de algunos carros y tecnologías nuevas y novedosas, como los autos eléctricos, que es la novedad del siglo XXI y que es el futuro de movilidad? Y entonces yo ahora les dije, oye, pero es que eso no es nuevo, güey. O sea, sí es cierto que es nuevo, a lo mejor la forma de los autos eléctricos y que es, pues se venden como novedad. Pero ¿qué crees? No son autos nuevos. De hecho, y es lo que les voy a platicar el día de hoy, pues es que pues todos estamos chavos y nadie nos tocó. Y aparte aquí en México nunca existieron. O yo nunca he sabido de que alguno estuvo rodando en México. Pero déjenme les platico. Los autos eléctricos existen antes que los autos de gasolina. Para todo esto, bueno, ahí les voy a hacer un video más técnico porque pues va a ser más enfocado a la historia ancestral del auto. Esa yo creo que lo vamos a hacer en algo más serio y conmigo en mi canal. Allí me encuentran en Yogi Enrique Encinas. Pero luego se me aburre la banda de Tixus de que voy a ser demasiado maestro de escuela. Entonces, ahí les va. Para todos ustedes que dicen, no, es que el Tesla es la onda y vienen los Rivian y es la onda y esos autos eléctricos novedosos y tecnología de que los marcianos le dejaron. No, déjenme decirles que no, porque los primeros carros eléctricos pues empezaron a rodar por ahí de 1830, 1840. En Inglaterra, en Francia, hubo desarrollos tecnológicos que permitieron tener, pues básicamente, triciclos con un motor eléctrico. La neta, no sé cómo los cargaban. O sea, te voy a ser muy franco. No sé, yo sí he visto cargadores de autos eléctricos de 1910. Me tocó ver uno. Pero un cargador eléctrico para un carro de 1850, la neta, no me imagino cómo, porque no tenías ni luz en tu casa. Me imagino que generaban electricidad a partir de movimiento y eso era regenerable. Ese es un tema a investigar. La neta, nunca me he puesto... Me he puesto a ver si la inmortalidad del cangrejo y algunas madres de esas, pero nunca he puesto a pensar, hasta ahorita que lo estoy platicando aquí con ustedes, pues, ¿cómo le hacías para cargar tu carro eléctrico en 1840, que fueron los primeros? De hecho, una de las cosas interesantes que ese sí tuve que buscarle un poquito, que yo sabía que había una persona española que estuvo bien metido en el carro el tema eléctrico, porque le gustó. Él fue a un evento a París,
Y en una de las ferias así de la electricidad de 1881 o ochenta y tantos, pues vio el rollo es eléctrico y le gustó y empezó a trabajar con carros eléctricos. Se llamaba Emilio de la Cuadra y empezó a hacer autos con el nombre, sí, La Cuadra. La fábrica vivió como de 1890 a 1902 o 3, uno, una cosa así. Se quedó sin lana porque la neta pues era insolvente. Pero ese güey se enamoró de los carros a partir de que vio carreras de carros eléctricos. Imagínate, vio una carrera de París a Burdeos a París en carro eléctrico. Neta, no sé cómo lo hacían para cargarlos. La neta, no sé. Sé que estaban incipientes los inventos de la electricidad y ya electricidad directa. Entonces, no sé cómo almacenaban, me quedaba con baterías, pero no sé cómo las cargaban. Y ya eran carros que podían hacer carreras. Entonces, pues imagínense, hubo un carro que para 1899 rompió los 100 kilómetros por hora y era un carro eléctrico y fue hecho para correr. O sea, era un carrito que Camille Genazzi hizo y era para romper un récord de velocidad y alcanzó más de 100, como 105 kilómetros por hora. En un carro eléctrico. O sea, para 1890 ya había varias empresas que hacían carros eléctricos. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención y lo pude encontrar en el libro que tengo de mi Biblia de autos americanos. Imagínate, vamos a adelantar poquito, ya te regreso un poquito de la época, pero es que ese dato se me hizo increíble. Para la primera década del siglo XX había 19 fabricantes en Estados Unidos de autos eléctricos. Y las ventas de autos eléctricos representaban más o menos un 38% de las ventas del mercado global americano. O sea, lógico, vendían una madre. O sea, estoy hablando desde 1905, 1907, una cosa así. Estados Unidos vendía en un año 4.500 o menos de 5.000 carros. Todo el país. Y de esos, casi el 40% eran eléctricos. Y un 22% eran autos de vapor. Que eso les voy a platicar después. Que es otro rollo, porque el inicio de la industria automotriz fue con autos de vapor. Eso es desde 1700. 60, 80, ya andaban inventando carruajes de vapor. Eso un día les platico. Pero para inicios del siglo XX, el 38% de carros eran eléctricos, el 22% eran de vapor y la diferencia, que el otro 40%, eran carros de gasolina. O sea, el negocio de gasolina no era negocio. Lo hicieron negocio a partir de que nos hicieron grande la industria petrolera y entonces se comió la industria eléctrica. Pero tú veías carros eléctricos desde 1880, 1890 rodando en la calle como si nada. Había unos padrísimos, hay unos Barker, a mí me tocó ver uno jalando y uno en el museo, que son hermosos, parece como vitrina de abuelita, de sala de abuelita, con ruedas, y no tiene volante, tiene una manivela. Y algunos eléctricos, pues parecían carros normales, pero el tema era. Siempre ha sido el tema la capacidad de carga y de recarga de los autos. Ahora, imagínate si para 1900, 1910 apenas tenías luz en tu casa, ahora para tener un centro de carga para cargar tu auto, había unas cosas padrísimas, créeme que padrísimas. Yo, de los Baker, me tocó ver junto a las estaciones de carga, me tocó ver una vez en un museo una estación de carga General Electric y un Baker, y es padrísimo porque pues es parecida a las de ahora, nomás grandota y con así manivelas grandotas, pero eso te daba la carga para tu carro. Entonces tú podías llegar a estacionar tu carro, cargar tu carro como hoy, nomás no existían Dares para que lo pudieras conectar, o la Plaza Fresa que ustedes quieran poner en su ciudad, Santa Fe, México, o algún centro comercial en Valle Oriente, en Monterrey, o en San Nicolás de los Garza, depende de la ciudad de Iván. Pero tú puedes llegar y cargar tu vehículo eléctrico, porque había muchos vehículos eléctricos. O sea, imagínate, de 4.000
500 aprox. El 40% estás hablando de 2000 carros por año. O sea, era un mundo de autos eléctricos. ¿Y qué pasó? Bueno, primero les decía, si bien es cierto que el auto eléctrico tenía muchas ventajas, era silencioso, contra un carro de inicios de siglo, pues eran carcachillas así que se movían demasiado, que eran muy duras, pues el auto eléctrico era, pues como si te subes ahorita al metro o al tren ligero, una cosa así, un trolebús, autos silenciosos, no se movían, o sea, no temblaban, no tenían un rollo así, y eso los hacía muy prácticos. Lo impráctico, y tenía una ventaja muy grande sobre los autos de gasolina. No tenías que prenderlos con un crank. Que eso luego les voy a platicar porque tiene una ciencia enorme y quizá fue una de las cosas que mataron al auto eléctrico. Pero ahorita hablando de los autos eléctricos, pues la industria eléctrica era muy grande. Les digo, alguien alguna vez publiqué una foto de un carro con Edison. Me decían, ¿es que Edison hizo carros? Claro que hizo carros. Edison hacía carros, Baker hacía carros. Aparte de esas marcas que les decía, Detroit Electric, Studebaker, Ricker, los autos Ricker, eran autos eléctricos. Había muchas marcas eléctricas que hacían carros muy buenos. Y tú veías el carro y parecía un carro normal. Para las calandras con ruedas, perdón, para las calandras sin caballos de inicios del siglo XX, era básicamente igual que un carro de gasolina. Nada más con la ventaja de no ser brincón. ¿Qué desventaja tenía? La parte de pararte en el centro de carga y esperar a que cargara. Segunda bronca que tenía, la cantidad de kilómetros que podía recorrer con esa carga. Pero una cosa que usaban mucho a su favor es que los autos eléctricos, pues tío, tú llegabas y le apretabas un botón y prendía y caminaba. Padrísimo. Y un carro de gasolina, pues tenías que llegar, bajar, ajustar la chispa, ajustar la gasolina, la chispa gasolina, y te ibas al frente del carro y tenías que agarrar tu crank y darle vuelta. Hasta que prendía. Y correr al carro para ajustar la chispa y ajustar la gasolina y entonces subirte e irte. Esto cada vez que lo prendías. Y la neta era muy cansado. Y te quiero ver en la noche, lloviendo y tú acá dándole. Era un tema. De hecho, hay una anécdota que yo al principio la creía como real y después ya me di cuenta que a lo mejor no era tan real, pero no sé, porque se supone que no cuadró en tiempos, pero siempre se ha contado así la historia. Era que una vez un Cadillac en un puente en Detroit, la señora que lo iba manejando, pues iba muy despacito y se le apagó el carro en la subida. Entonces, pues se tenía que bajar y prenderlo. Iba pasando un señor en su carro, ve que tiene broncas la doña, se baja, le ayuda, le ajusta la chispa, le ajusta la gasolina, se va al frente y a la hora que le da el golpe al crank, el crank le rebota y le pega en la quijada y le rompe la quijada y el brazo. Ese señor se supone que era Byron Carter y Byron Carter era un dueño de una fábrica de autos que se llamaba Carter Car. Y dice la leyenda que del madrazo que se dio, se murió. Tanto de eso. Y se su dice la leyenda que del madrazo que se dio, se murió. Se le complicó en el hospital, ya es que nunca se complican las cosas, se complica y se muere. Y que entonces Henry Leland, el entonces director general de Cadillac, dijo, puta, pues yo no quiero hacer carros que madreen gente. Y agarra y le dice a un señor que se llama Charles Kettering, y le dice, oye, tú que te gusta inventar un montón de cosas, porque el güey inventó N cantidad de cosas que un día les platicaré. Inventó desde los primeros refrigeradores, por ponerlos así, hasta la marcha. Y aparte generó un changarrito que se llamaba, que le puso AC por la corriente, Delco. El señor inventó eso y casi todas las cosillas que venden en esa empresilla que le surte a Chevrolet. Todo lo eléctrico. Entonces, él agarra
y se pone a trabajar. También cuenta la leyenda que le dijo, pues ahí está un presupuesto y tienes un rato. Yo me voy de vacaciones a las Bermudas y si cuando regreso tu madre esta no jala, se acaba el proyecto. Y si jala, pues ya hacemos negocio. Y entonces se pusieron a trabajar y pudo inventar el arrancador eléctrico o lo que conoces como marcha. O sea, tú, bueno, depende de qué tan millennial seas o centennial, y qué tan fresa, pues hay carros que tú llegas, metes tu llavecita, la giras y se escuchan. Ese es un motor eléctrico. Ese motor eléctrico lo que hace es, empieza a mover un engrane, hay un Bendix que lo avienta, ese Bendix detiene el engrane que está girando con el aro dentro de tu motor y lo prende. En lugar de que pues te bajaras y tuvieras que agarrar el diferencial con una varilla, con unos tornillos, y girarlo para mover el diferencial. Ahora lo mueves en lugar del frente. Perdón, discúlpame. No de mover el diferencial, mover el cigüeñal, disculpe. Hasta yo me decía, se me hizo raro. Es que me falta el halo que me esté chingando aquí para acordarme. En lugar de mover el aro dentado, en lugar de mover el cigüeñal por la parte del frente, mueves el aro dentado por atrás. Entonces hace la misma función, gira el motor y prende. Ese güey inventó esa madre y entonces lo probó Cadillac, le gustó, estoy hablando de 1912, y al momento que le compran las primeras 12.000 piezas y lo empiezan a incluir en sus vehículos Cadillac, pues básicamente se acabó la magia del auto eléctrico, porque el auto eléctrico tenía esa ventaja. Y al momento que el carro de gasolina, que podía rodar más distancia, que era más potente, que si bien era ruidoso, ya había evolucionado, hablando 20 años después, y que era más amplio y podía cargar más, pues eso acabó de matar al auto eléctrico. Ojo, lo sacó del escenario, sacó a todas esas marcas del escenario, porque pues ya no hubo cómo vender carros eléctricos, y quedó reducido su chamba a cosas más pequeñas como montacargas, como vehículos internos en empresas, o sea, pequeños contenedores y cosas por el estilo. Y así vivieron en la oscuridad los autos eléctricos, pues desde 1920 y tantos, 30, hasta 1950, que empezó a haber camioncitos de reparto y de correo eléctricos, entre que agarraron los jeeps en el servicio postal americano. Y, de hecho, por ejemplo, aquí en México, yo alguna vez me tocó de esos camiones de Sabritas y de Marinela, había camioncitos eléctricos, tecnología Mexican Curio, pero al final iría camioncitos eléctricos. Empezó a haber motores eléctricos que movían cosas pues, medianamente pesadas, y eso fue lo que generó otra vez como que el auge del auto eléctrico, le estoy hablando de 50s, carritos de golf, 60s, 70s, y cuando empiezan a ver el rollo de que oye, un día se nos va a acabar el jugo de dinosaurio, pues dicen, pues hay que hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar que sea novedoso? Carros eléctricos. Y entonces empiezan a desarrollar carros eléctricos. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chavo que me tocó ver uno en persona y me impactó. Era el EV1 de Chevrolet, de General Motors, que tenía todo el techo con unos paneles solares para cargar la pila. Y me acuerdo que lo vi muy de chavo y decía, wow, eso sí está cabrón. Muchos alienígenas bajaron y le dijeron a estos güeyes, los iluminaron. No, güey, son cosas que se usaban desde antes, pero se ven bonitas. Y empieza todo este desarrollo tecnológico del auto eléctrico. Lógico, con materiales más ligeros en el carro. Lógico, con mejores materiales en las baterías. Lógico, siguen sin tener de dónde sacar bien el material. Perdón, la carga eléctrica sin generar contaminación, porque ese ha sido siempre el dilema, ¿no? Tienes un carro eléctrico, no contamino. Claro, güey, no contamina tu carro eléctrico, pero para cargarle la pila a tu carro, tuviste que tener como el meme ese que sacan del Tesla ahí, yo no contamino, y el conectado y el al enchufe, y atrás del enchufe una planta de diésel para generar energía eléctrica, contaminando toda madre. Entonces, todavía no ha habido cómo. A partir, por decirlo, yo juego del EV1 por eso, porque era un carro eléctrico, pero aparte que generaba su carga a partir de la luz solar. Yo creo que de ahí para acá, que eso fue hace casi 30 años, ya debe haber avanzado demasiado la industria, y yo creo que ya debe de haber
no solamente pilas que aguanten más tiempo y más carga, porque ya hoy las pilas aguantan demasiada carga, o sea, tendrían 10 minutos, que te puedan ayudar a generar energía eléctrica sin necesidad de tener un generador eléctrico de diésel o de carbón, o eólico o hidráulico, que te genere la electricidad para hacer tu carro. Y para los que somos de nuestra edad, y más, y yo que soy X, y luego los millennials y centennials, pues no les tocó ver nada de esto que les estoy platicando. La neta, pues tú los ves y dices, pues es un carcachilla vieja, pues sí, pero es eléctrica. Entonces ni sabías que había carros eléctricos hace 100 años, hace 120 años, y hace 130 y 40 años, perdón. Y entonces dices, no, pues es que te des la onda, cabrón, porque son maravillosos. Y el pinche marciano bajó y le dijo al Musk, y le dio unos chupetones igual que Lalo, y entonces ya con eso dijeron, wow, ahí está la tecnología, cabrones. No, 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 no. Ya existía, nada más materiales diferentes para las pilas, materiales más ligeros para rodar, materiales más seguros, muchísima tecnología más que te pueda ayudar, y con el avance de la industria automotriz de 100 años, para hacerlo más práctico. Y entonces llegamos a los carros eléctricos que ya conoces. Porque desarrollos eléctricos sí hubo en los 60s, en los 70s, algunos conceptos de algunas marcas que todo el mundo decía, ah, güey, estás loco. Es más, de hecho, hubo uno, había un Ford Nucleon, que tenía un reactor nuclear, se llama Nucleon, creo. Y era como el frente de una van, Ford van, y en la caja, en lugar de caja, traía ahí su pequeño reactor. No mames, esa madre, quiero ver qué choques, güey. Entonces tengas un Chernobyl ahí en el choque. Pues no. O sea, sí hay que generar electricidad, pero pues no, no de esa forma. Y pues por eso llegamos a este día, o a estos años, en donde tenemos vehículos eléctricos, que bueno, esperemos pronto generen su electricidad de otra forma, o sean autosustentables. Que eso es hacia donde había apuntado la industria desde hace años, a poder tener vehículos que a partir de la generación de energía eléctrica por el sol o por el movimiento, que hoy ya muchos recargan parte de su pila así, pues puedas tener un auto eléctrico, no híbrido, sino eléctrico, que sea autosustentable. No creo que tardaron mucho en verlo, más porque el jugo de dinosaurio no tarda en acabarse, y más porque muchos países dijeron, ya no quiero carros de combustión interna. Pero bueno, más que nada aquí les quería platicar brevemente de cómo llegaron los carros eléctricos y desmentirles, aunque Lalo llore, que Tesla no fue el primero que hizo un carro eléctrico. Ni Rivian ni nada de esos güeyes. Nos remontamos a 130, 140 años atrás. Y no Estados Unidos, curiosamente Inglaterra, Francia y después Estados Unidos. ¿Va? Pero bueno, amigos, sí los dejo porque luego dice el editor que me tardo mucho. Y hoy que no estuvo Lalo, sí platiqué yo. Pero ya me hace falta un día platicar con el Lalo que me eche carrilla. Ya saben dónde encontrarnos. A mí me encuentran en arroba Enrique Encinas, en Yogi Enrique Encinas en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ahí trato de contestar todo lo que me manden. A veces me tardo porque no los veo. Gracias por sus donaciones nuevamente para los que han hecho sus donaciones para los carritos. La neta, gracias. Ha sido chingón ver cómo se ha llenado esto de carros. Y más chingón va a ser entregarlos. Entonces créanme que lo van a agradecer mucho los niños. Y pues nos vemos en la próxima aquí en Tixus. Ahí luego les platico los carros de vapor.